boxing workout with a friend this morning, and I'm gonna ask him to teach us some punching combinations. Let's go. The most important ones is to know your straight punches, Porque como la palabra lo dice, son golpes rectos, son extendidas, nos quedan los brazos. When you do a straight punch, it's the one that extends your arm the most. Son los golpes que primero llegan. They're the ones that will get to the opposite person or the opponent first. Son los golpes que para realizarlo no hay que hacer ningún tipo de defensa, solamente extender los brazos. Yeah. It's pretty much the basic form of defense. It's just extending your arm. O sea, son la, so, son, es el trabajo más fácil que hacer. And it's going to be basic principles. Ya, well. Porque cuando realizamos uppercut o hook, esos golpes son golpes de contraataque o son segundos o terceros golpes. So when we do like a hook or a jab, those are counterattacks or second attacks. No debemos nunca iniciar un ataque. Con uppercut o con hook. We should never start an attack with a hook. Eso, hook or open hook. Esos son golpes que para tirarlo, primero se debe hacer un movimiento defensivo. The first thing you're going to do is, if you're going to do that, is you're going to move to the side. O después que tienes un golpe. Or after you throw a straight, that's when you go in to do that. Así que yo recomiendo. So I recommend. En cualquier lugar, no solo en África, ni en Guatemala, yo recomiendo que haya una perfección correcta, muy correcta, de los golpes rectos y su defensa. No quiere decir, no quiere decir que todo tiene que ser correcto, pero es muy bueno que el atleta de boxeo tenga un buen dominio de los golpes rectos. What should I practice right now? ¿Qué debo practicar yo ahorita mismo? Lo que estamos haciendo, los golpes rectos. ¿Estamos haciendo qué? Golpes rectos y su defensa. We're doing straight and basic defense. O sea, le enseñamos, eso es una cosa que debemos tener cuidado, ser muy cuidadosos con eso. Un golpe y la defensa. It's a hit. And then the defense. En cuenta, we have to have las partes del cuerpo con que se hace la defensa. That requires for defense. Los brazos, arms, el torso, torso y las piernas. And your legs. Muy importante eso. Very important. Y